¿Qué tal? Muy buenas noches. Estamos aquí en la Fuente del Bombillo para hacer un programa un poco especial. Muy rara vez aquí en Televisión Merilla hablamos de Televisión Merilla, de nosotros mismos. Somos una televisión que procede, para los más jóvenes hay que recordarlo, de Telepratero. Surgimos hace ya más de 25 años, muy modesto al principio, apenas 15 personas, con unas instalaciones que eran las de Miguel de Zazo que tuvimos que dejar por aquel terremoto del 16. Luego nos fuimos en instalaciones... Aún peores provisionalmente, ya estamos muy distribuidos por toda América. Hemos crecido como empresa, hemos crecido como entidad, hemos crecido. Punto. Y sin embargo, seguimos siendo una televisión modesta para hacer proyectos que podríamos decir que se salen un poco de nuestra línea. Como proyectos, me refiero a series. Hacer una serie en una televisión modesta como la nuestra es muy complicado. Exige mucho trabajo de producción, exige mucho trabajo de montaje y exige que los protagonistas, técnicos, actores, eh, hagan más de lo que hacen normalmente. Y cuando yo les presente a los protagonistas, me entenderán. Tengo hoy aquí, en cierto modo, a la columna vertebral de los el inspector Sirven, Ucho Capilla, pues, buenas, buenas noches, noches bien bien bien. José Oña, gran viajero. Buenas noches. Que aquí donde lo ven, técnico a mi derecha o eh, actor a mi izquierda, no solamente han hecho esta serie que ha sido bastante larga, de la cual hablaremos ahora, sino que mucho no en sus momentos libres, sino más bien en sus momentos no libres es cámara, es montador, eh, incluso con nosotros con informativo y José Oña, yo ya no sé cuántos programas tiene, yo ya he perdido la capacidad de producción que tiene. Bueno, es no tiene mucho interés, pero sí. Un, unos poquitos, unos Muy poquitos. poquitos. Sí. Y entre un programa y un trabajo y un montaje y un rodaje. Se les ocurrió hacer una serie, una serie que es muy complicado. Así que hoy vamos a volver un poco loco a nuestro propio realizador, que ya les digo que es Paco Infante, porque para entretenernos y para que ustedes vean un poco cómo se llegó a lo que se ha llegado, que por el momento ha finalizado, pues hay que tiene una historia. Entonces Paco nos irá metiendo imágenes para crear un comienzo, un nudo y un desenlace, porque eh, Cucho en lo del inspector tuvo una anterior, o sea, ya hubo una serie de programas o exposiciones donde ya se veía venir lo que iba a llegar. Eh, sí, ver, te cuento, Navarro. Cuando surge la idea de los casos del de idea de José Oña, eh, retomó la fórmula que utilizamos hace unos nueve años, cuando hicimos en Televisión Melilla eh, el Me Siento Antiguo. Me Siento Antiguo era una sección eh, realizada en cine mudo, donde hablábamos de cosas de, de la ciudad. Hablamos de, Hicimos una pequeña crítica al cine monumental, hicimos también. Una historia de ficción de la llegada del Titán de Amelilla poco antes del trágico desenlace. Cierto, cierto. Entonces, eh, utilizamos aquella fórmula de realizar historias, de contar historias con, en el formato de cine mudo, y se le puso en eh, los casos el inspector Sirven, eh, en honor a un personaje, se le ocurrió al propio Oña, retomó el nombre de uno de los personajes del cortometraje que tuve, que realicé, hará cuatro años, del Taconeo que uno de los personajes era el inspector Sirven, entonces aquí el compañero utilizó ese nombre, utilizó la fórmula del me siento antiguo de hace nueve años, lo mezcló y salió el formato este que ha sido en los casos del bueno, bueno, el Titanic, de las imágenes que hemos visto, porque bueno tenemos muchas más imágenes, pero aquí están este montaje muy singular, muy particular que hicisteis, la verdad. Llega sí. un momento que no tenemos muy claro qué es lo realmente antiguo y qué es el montaje. Permitidme que sí. contasteis, porque evidentemente la estación marítima ya antigua era, no estaba cuando... <laughs> iba a decir cuando atacó el Titanic, <laughs> que no es el caso. Pero bueno, sí, sí. la verdad es que lo, lo recuerdo con mucho cariño y os pregunté casi lo mismo que os estoy preguntando ahora. Oye, ¿cómo lo hicisteis? Combinando, supongo que tra trayendo y, y consiguiendo muchísimas imágenes antiguas, ¿no? Eh, sí, bueno, cuenta. Bueno, la verdad es que fue una casualidad, porque UNESCO había decidido celebrar el, un homenaje a los, a los muertos por el Titanic, y entonces ese día iban a hacer una celebración en el mar, iban a tirar flores en el mar con un barco y demás, y iban todos vestidos de época, y entonces a, a mí se me ocurrió en aquel momento ya grabarles a todos, más, imagínate el puñado que vinieron, y, y con todo aquel conjunto hacer una historia que es la que va a salir del, del Titán en Melilla. Por un lado iban ellos, que era la clase acomodada del Titán y que llegaban a Melilla su viaje a, a Estados Unidos, y después hay tres que se quedan, que no salen como estos a recorrer la ciudad, que es uno de la tercera clase, una señora que era de la segunda clase y una que era adinerada. Y son los tres últimos que se quedan. Y bueno, y entre estos que son los que recorren la ciudad y son los que se van a quedar en la ciudad y se van a librar de morir, los demás recorren la ciudad de Melilla, van a cenar y todo lo demás y regresan. Pero lo bueno de todo esto es hacer juntar a tantísima gente. En, en el mollón que se implica y hacer de ello este corto que, que hicimos, que fue, fue una locura. Fue el montaje también de Cucho, que es un artista para pa todo esto. Bueno, del Titanic eh. pasamos, todavía no llegamos a Silven, al famoso taconeo, del cual sí. incluso hablamos, hablamos tú y yo hace tres años en una fuente de bombillo que hicimos sí. en, de forma monográfica, no solo por el tema del taconeo, sino incluso de lo que iba a venir después, el, famo la famosa, el famoso corto de terror. Sí. El taconeo que de entrada ya nos gustó hasta el cartel eh, implicó una vez más a un montón de compañeros de la televisión eh, por poco no salgo yo aquí está el director sí. Sirven eh, que de, aquí, de aquí cogiste la, la famo el famoso nombre eh, sí. ¿qué, qué recordáis de aquella, de aquella de aquel corto que os llevó también mucho trabajo eh? bueno pues el cortometraje el taconeo eh, nace como una asignatura pendiente eh, mía yo hasta entonces había realizado cortometrajes más intimistas donde la protagonista en la mayoría de los cortometrajes era mi mujer, utilizo a la familia y demás. Y tenía una espinita que era el grabar con elenco de actores. Total que entre mi hermano y yo hicimos el guión del Taconeo, contamos con Juan Soler, el, el africano, como protagonista, y necesitamos en torno a unos siete watch actores, entre ellos José Oña, que interpretó el, el papel del inspector Sirven. y tuvo eh, la, la idea de utilizar el nombre de ese personaje y el, fue el Germen para crear la, la serie esta de los casos del Inspector Sirven. Tengo que decirte que no es algo que sea egocéntrico en este sentido porque claro, Sirven es mi segundo apellido. Quiero decirte que fue idea de Cucho y que, y que utilizar ese mi apellido para hacer este inspector en su película. Y bueno, yo lo voy a utilizar otra vez, siguiendo el tema del inspector, para hacer los casos del inspector Sirve. Pero que no es algo que diga como personal, sino que es algo que, que da la casualidad que haya sí. sido así. Si sí, ya era ambicioso la parte del Titanic, que como dice bien José, eh, tuvo que costar muchísimo en producción para un corto que era... Permite una redundancia bastante corto, por ejemplo, has visto un montón de coches antiguos, eso hay que llamar a quien yo me imagino, claro. a don Miguel, que te presten los coches solamente para una, una toma, luego mezclar las imágenes realmente antiguas con las, las más modernas, darles ese, ese tonillo de color de blanco y negro. Pasasteis al, al Taconeo, que fue una, ya una serie, un corto independiente tuyo, pero que en cierto modo Televisión Merilla participó en gran parte, y pasáis a la serie. Y una serie son cosas diferentes. Las series es, son, son es, es palabras mayores porque uno sabe cuándo empiezan y mucho menos cuándo acaban. Si hay cuántos capítulos, si hay, cuántas temporadas, pues tú y yo somos frikis de series y sabemos muy bien que las, las series también empiezan con un piloto, sí. luego con cinco o seis capítulos, luego con una temporada. Y según el, el interés, pues aquello lo va metiendo una segunda, una tercera, una cuarta o lo que sea. Bueno, ¿cómo comienza la idea? O sea, ¿a, quién, ¿a quién se le ocurre? Y, por supuesto, ¿cómo se propone aquí, la idea la aquí a la dirección de decir, oye, que se me ha ocurrido, no un corto, no, no, una serie? Pues mira, esto fue porque no sé qué ruino hubo entre todos, que alguien dijo que había que salir de la zona de confort. Y yo dije, yo personalmente pienso que siempre he salido de la zona de confort. Yo pues voy a salir otra vez... ...de la zona de confort... ...o sea de desconfort... De ...yo me gustaría estar en una zona de confort... ...alguna vez en televisión... ...pero nunca he estado... ...así que surgió hacer el, el piloto... ...que hicimos eh, con Cucho... ...que discutimos... Eh, ...porque yo quería poner diálogo... Que era más complicado... ...y cómo buscar la fórmula... ...para hacer una historia... ...una historia que comienzo al final... ...mezclándola... ...con, con historia de Melilla... ...¿sabes?... ...y decidimos que al final fuera en blanco y negro... ...como habíamos hecho en el recinto antiguo... ...con subtítulos... ...y que era un trabajo tremendo para Cucho... ...y entre media mezclar con, con historia de las calles de la ciudad... ...personajes de la ciudad, elementos de la ciudad en color ¿no?... ...tú imagínate el trabajo esto ya no solo de documentación... Eh, ...en cuanto a la zona histórica sino a la hora de hacer el guión que tenga todo una relación del principio al fin, y cuando grabamos las cabeceras al comienzo, tanto la primera temporada como la segunda temporada, claro, yo ya me sé todo el, el final, pues lo tengo todo metido en la cabeza, pero cómo hacer para que todo vaya cuadrando y al final del todo todo, todo tenga una lógica, ¿no? y eso es un trabajo... Pues, pues bueno, pero lo, lo hace con muchísimo cariño. Sí. O sea, trabajando con Cucho es una maravilla, ¿sabes? Porque Ajá. le gusta el cine, le gusta, sabe, sabe seguirme el rollo, es capaz de hacer imágenes tan bonitas y emotivas como esta del cementerio, que el inspector llega allí a, a, a Carratraca y se encuentra a la tumba de su mujer, de su hijo, en fin, el tema de música, todo eso, claro, eh, eh, tengo la suerte de tener a un, a un maestro a mi lado. Ajá y que todas las locuras que yo pueda tener en mente, como también las tiene él, llevarlas de repente, plasmarla eh, eh, en, en una visión y decir, pues mira, pues, pues está muy bien, el trabajo ha quedado muy bien, porque con tan pocos medios, con dos personas realmente, y con un, un equipo detrás de, de amigos, que son los que han participado. Que por cierto, tenemos que invitarle a, un, a una sí, sí, cenita está, o algo. Estaría bien. Y, y bueno, ya te digo que, que las puertas abiertas a todos los sitios. Pero yo creo que ha sido el tande del equipo que hemos formado nosotros dos. Porque si no hay un buen equipo, si no hay una buena interrelación, que uno diga una cosa y venga, va y uno ceda y lo venga así, mm. él tiene mucho gusto también a la hora de montar y, y también sabe. Eh, ...cuando ya él tiene la idea de lo que yo le quiero plasmar... ...a pesar de haber un guión... ...que el guión va cambiando en un momento determinado... ...él sabe cómo hacerlo... O sea, ...es un placer trabajar con, con Cucho... ...pero no sé cuánto tiempo estaremos trabajando juntos... ...yo creo que nos van a divorciar... ...pero, pero tengo, vamos... Que, tengo... la, ...que todo esto es gracias a un equipo... ...y sobre todo a, a, a esta mente de Cucho... ...que es un no. artistazo... ...le pone todo muchísimo cariño... ...muchísimo no. empeño... Y no le importa estar trabajando fuera de su hora, como también me pasa a mí. <laughs> y, uh, y solo para que el producto tenga una cierta categoría, sin Pero ningún tipo de pretensión. ¿cuánto, se, ¿Cuánto de serie era la serie? Quiero decir, empecéis con los primeros capítulos que los vi. Claro, lo primero que pensé. Primero me sorprendió. 15, 15. 15, 15. No, 15 y 16. 15 y 16. ¿Pero sí. sabíais que ibas a llegar a tanto? Sí, ya no había. O sea, dicho... había ya un guión pre... Porque claro, cuando yo empecé a ver la serie, pensé, pensaba que no tenía mucho conocimiento, pensaba que era como, como de broma, de gracia, de simpatía, no. y no, 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 era, bueno, sí, tenía su humor, tiene su terror, tiene su oscuridad, tiene el juego del blanco y negro, mm. pero también tiene, obviamente, un guión detrás sobre la historia de Merilla, que hay que documentarse mucho y expresarla con, con, con conocimiento de causa, eso es, eso es un... si no, metes la pata y puedes tener serios problemas. Mm. Entonces, cuando empezáis, entiendo que tenéis ya en la, en la, en la, en la mano eh, el tiempo... De que el modestísimo presupuesto y, y el guión para 15 capítulos. Sí, sí, la verdad es que ha sido más fácil la segunda temporada que la primera, por lo menos a mí a hora de escribirlo, porque ya hay un momento en que ya... Eh, eh, bueno, ha, ha sido, la segunda temporada ha sido más complicada que la primera, la segunda, pero más fácil porque la primera íbamos un poquito... Íbamos a, de, conejillo de, de conejillo de India y ya India. como que estábamos entrenados, ya más eh, o menos... Nos hemos cogido el ritmo. Antes de seguir hablando, las palabras tan bonitas que recibe del compañero, Qué ahora bueno. me toca a mí decirlas. <laughs> Vamos hacia a años. Años. Sí, no, no Las cosas como son. Esta serie se trata de una serie que se ha hecho con pocos medios. En definitiva, ha recaído una serie, un guión de 16 capítulos, en la mente de este hombre y técnicamente sobre un técnico. Eh, ha sido agotador. ¿Qué es lo que ocurre? Que si hay química y feeling con el compañero, eh, lo, hago, lo hacemos de forma gustosa. Lo bueno que tiene Oña es que, además de la, la creatividad que él tiene, ha llegado a un punto en tantos años que llevamos trabajando que sé interpretar lo que él tiene en la cabeza mm. y lo traduzco en imágenes. ¡Uy, qué miedo! <laughs> <Sí>. <risa> <risa> hay veces que da miedo. Eh, ha llegado a ese punto que más o menos sé lo que él quiere y yo lo traduzco en las imágenes o en planos de, de cine. Eh, lo bueno que tiene de trabajar con él es que él se presta a todo. Hay veces que le digo, Oña, mmm, una, cosa, una curiosidad, antes que se ha visto en las imágenes del cementerio, uh -huh. pocas veces se ve a Oña, Oña siempre, la imagen o el estereotipo que tiene aquí en Televisión Melilla es de comicidad, sí, sí. de siempre de cachondeo, de humor. Pero si tú a Oña, yo cuando lo vi en el cementerio de Carratraca, si tú le dices eh, ponte triste y si encima se le arropa en el montaje con una música dramática, la, el, la imagen o el estereotipo que tenemos de José Oña cambia, porque siempre lo vemos de cachondeo y ahora cuando lo vemos en plan dramático, te entra más, llama bastante más la atención. Entonces lo bueno que, te, que tengo que decir de él es que se presta lo mismo que... Mmm, él se me, yo me meto en su mundo, él muchas veces mmm, juega a que yo le llevo la rienda para decirle una serie de, de cosas. No me voy a dirigiendo, ¿sabes? Y, y pienso que... El, Aquí el, lloro un par de escenas. Sí, que hay la una cosa lloro. que sí me sorprendió, bueno, me sorprendieron muchísimas cosas del, 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 del inspector Sirven, de hecho de hacerlo, el hecho de que continuara. Porque pensé, le pregunté a la directora de programación, ¿esto qué son, cinco o seis capítulos? Y dice, no, 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 son muchos más. Están locos, están loco, son muchos más. Ella me dijo, por lo menos una docena. Y eran más, y eran más. Eh, dijo, bueno, ¿y esto cómo lo hacen? No, no, esto lo van haciendo, han dejado grabados unos seres y luego van... Y la idea es la siguiente. Oña, en su mente, que siempre escribe los guiones en verano. Cuando estamos de vacaciones, él está escribiendo el guion. Y, en definitiva, hay una historia detectivesca de, de, de cine negro, pero con... Con ciertos tintes donde se muestra el patrimonio eh, histórico y cultural de la ciudad de Melilla. O sea que si determinada escena del capítulo transcurre en determinada calle, hablamos del origen de esa calle. Entonces jugamos con eso, con lo que es la, la trama detectivesca y metemos, jugamos también con la parte cultural e histórica y de esa forma. Pero he visto humor y he visto, y se lo comento al, al realizador, eh, Una especie también de, de imágenes de terror. De terror. O de miedo. Claro. Ahora, ahora la verán ustedes y me entenderán. Sí, sí ¿Jugáis sí. mucho con eso? Cuando sí, bueno, esta ha sido la segunda temporada que yo cree que dije ya yo tengo ganas de meter eh, crímenes y meter terror y meter eh, miedo. Y la verdad es que eh, esta segunda parte eh, eh, hablan sobre los muertos, ¿sabes? Los muertos que viven, no es que sean zombies, ¿no? Que hay espíritus que hay un mundo eh, fuera de nuestro mundo de los vivos, ¿no? pero llega un momento en que la interrelación entre vivos y muertos puede ser posible, y de hecho, en, en, yo no voy a contar el final, pero en el último capítulo, que el inspector Sirven llega después de irse a su pueblo, eh, ocurre un hecho que, que Marga la el personaje que hace de Nuria, lo lleva en secreto, pero al final descubrimos que el, que el poder que tiene ella también lo ha adquirido el inspector Sirven, cuando se encuentra con el, con el monstruo, que es cuando se entera sí. que se comunica con el espíritu de su mujer. Es una trama de la hostia, ¿eh? sí. pero ahora vengo a lo de Carratraca, por todas pues las cosas. ¿Por qué hemos ido a Carratraca, a grabar a Carratraca? Dos eh, capítulos. Porque en el primer capítulo a mí se me ocurrió que el inspector Sirven había nacido en Carratraca, Podía haber dicho que había nacido en Berlín, en la Conchinchina o en Beniansá o donde sea, pero dije Carratraca como podía haber dicho otro pueblo. Así que cuando llegó la segunda temporada, pues lo normal era que el inspector fuera a su pueblo, que es lo que quería haber hecho en la primera temporada. Y por eso fuimos a Carratraca a grabar allí, que por cierto, yendo a Carratraca va a encontrar la respuesta al enigma del pergamino, curiosamente allí, por unas cuestiones de azares, de, de estas cosas de guión lo va a encontrar allí, y por eso fuimos a Caratraca, y estando en Caratraca fue cuando eh, tu jefe eh, nos dijo, eh, podíais hacer un, un reportaje aquí del pueblo, uh -huh. y fuimos reportaje del pueblo, y ahí surgió entonces el tema de los viajes de Sirven, no por poner los viajes de Sirven por Sirven, sino porque habíamos ido haciendo los espectros Sirven eh, allí a Caratraca, digo todo esto por el tema de los... De, de Pero antes, antes hay una cosa que también, que, que ya ahora lo verán ustedes, claro, detrás de esta serie, por, por modesta que sea, que no es tan modesta, ni mucho menos hay todo un Mikinoff. Sí, imágenes que tenemos de Mikinoff. Estos son los famosos los viajes, que por cierto me ha encantado muchísimo, esta especie de, de idea de idea que habéis sacado y sí. me pareció maravilloso. De hecho, no conocía la producción de esto, esto me lo encontré literalmente en la tele, un mm. fin de semana, que digo, ¿qué, qué hay, ¿por qué está el color? ¿Qué hacen aquí? porque el inspector se ha quitado su uniforme y luego ya fue entendiéndolo todo? Una vez sí. más llamé a producción y me explicaron, no, no, va de pueblos porque ha nacido casi de pura coincidencia y me encantó, me encantó. Es una Pero si hay algo que, que quiero que vean, porque detrás de una serie, por relativamente modesta que haya, hay mucho mekinov Ya me gustó bastante el mekinov del taconeo. Sí. Que fue casi una especie de película aparte, y ahora cuando lo verán me entenderán. Porque, claro, ¿cuánta gente hay detrás? Porque estoy viendo un poco a los protagonistas artísticos y técnicos. Mira, que hay un montón de gente. Hay muchísima gente. está Mira, está Jorge, Nuria, eh, Paqui, que ya estuvo en la primera temporada, Jorge Abad, eh, eh, mi rol de Miguel, mi rol de eh, mi Jos sobrino. José, José Abad ...esto aquí... ...después faltan todos los que aparecen... ...bueno mi hermana Marina que está a la izquierda... ...gente del pueblo de Carratraca... Eh, ...amigos de Carratraca... ...mi prima María José... Eh, ...la mujer de Antonio que es de Carratraca... ...Rosa que es ...la prima de Antonio Bandera que no abrió... Y esta señora que es la prima de Antonio Bandera... ...que no abrió la iglesia... La iglesia. No sé, ...para poder grabar dentro... ...que... ...y después fue... en Melilla mucha más gente sí. claro... ...Marica Pons eh, bueno, toda la gente de la 24 <laughs> que nos acompañó con el tema del Jeep, este Fran de La Bocacha. Sí, el pueblo de, de Caratraca se volcó. En el momento que nos vieron, estuvimos allí tres días grabando. Y el Ángel, que también hace del de Loudovico. <laughs> en cuanto nos vieron con las cámaras grabando allí la serie, la gente se, se prestó. Entonces, bastaba ir a, a la cafetería La Bocacha. Para pedir extra y la gente que estaba consumiendo más pronto salía del bar para salir a la calle e interpretado O sea que mmm, la gente, en cuanto vio la, la camarilla en el pueblo, se, se volcó. Y la verdad es que lo pasamos. Mira también muy también a este, como al. Ah, sí, eh, Javier Angosto. A Angosto. Javier Angosto. A Estudios Melillense. A, hace de malo, Javier a, Angosto. Al hijo de, no? de Concha García Campoy, que nos dejó grabar La Gota de Leche que era importante por el sí. tema de los querubines, en fin, yo qué sé, que hay tantísima gente a la que agradecer. Que, sí, la verdad que, que sí, que eh, vuelvo a decir, eh, a comentarlo lo de antes, que ha sido mucho esfuerzo, pero para nosotros ha sido un reto y un orgullo el hacer esta serie con pocos medios, con mucho esfuerzo, pero que estamos muy orgullosos del trabajo. ¿De, ¿De, hemos, qué franja ¿qué hemos hecho? ¿De qué franja de tiempo estamos viendo? Porque yo como espectador la llevo viendo bastante, pero ¿de cuándo comenzó el rodaje? ¿Porque os pilló, por ejemplo, en pleno COVID? Sí, sí, sí. ¿Sí? La primera temporada fue en pleno COVID. La grabamos en pleno, en pleno COVID. Sí, sí, con muchas dificultades. Claro. Sobre la... todo porque grabábamos en la calle, no hacíamos nada en interior, que ahora en esta la temporada hemos podido hacer interiores, pero en su principio no. Y era un problema para ir por la calle Swift, sí, fue así, ¿no? Nos pilló COVID en primera eh... temporada. O, cre sí, eh, creo o que, de o COVID o, o prácticamente saliendo, que teníamos que ir quitándonos las mascarilla mascarillas. Y para grabar, en el momento que terminamos, teníamos que volverla a poner. De hecho, en alguna escena que no vamos a decir cuál aparece alguien con mascarilla, que no sé dónde va a pero si te das cuenta, si era, eso sí que era un problema. Pero bueno, tuvimos también a Paqui, a Jorge y a Nuria, después a todos, vamos, que. que que nunca hemos tenido, vamos, todo muy bien, muy bien, muy bien. Sí, pero sí. complicaciones, ¿eh? fácil no ha sido. Pero como hemos dicho antes, que Saña con gusto no pica. Bueno, es el, el, el inspector salta, porque lo hemos puesto brevemente, pero el inspector salta a los pueblos. El, ya ya me, voy, voy a, a, a digamos, a quizás quedar mal, pero ¿la serie de los pueblos ha salido en su totalidad? Todavía no. No, no se estrenó ayer. ayer se estrenó. Se estrenó. Ah, vale, 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 es que yo vi, vi un poco antes de que se estrenara en la propia televisión, algo así como esto va a salir y me encantó lo que vi. Pensé Allá ya fue el primer capítulo que fue Casa Rabonera, hemos estado en Casa Rabonera, en Tolos, el Burgo, en aljonquera, en Alozaina, Ardale y Alozaina justamente, seis pueblos, hemos estado seis días, seis pueblos, un pueblo... seis día. seis pueblos. Sí, sí. pero escúchame, he burro, esto, eh. esto, esto parece que es una tontería, pero tú imagínate el curro. El curro ya no solo es eh, llegar a los pueblos, sino todo preparado. Tener a la gente organizada en cada claro, pueblo, la que te reciban todo lo que es toda la producción, eh, la gente de turismo, el protocolo, alcaldes sí, o alcaldes. alcaldesas, gente que tenga relación con Melilla, porque no es solo ir a los pueblos, sino es que salgan gente que sea de Melilla o que haya estado en Melilla. ¿Y, ¿Y se encuentra? Tú no te puedes imaginar en Navarro. Pubes. Ayer se estrenó este primer capítulo sí. y tengo el teléfono lleno. De mensajes de gente es de Melilla, que es del pueblo, y gente del pueblo que hasta desde allí. Tú no te puedes imaginar. La gente se va a sorprender porque parece que no. El programa este de los, via de los viajes de, lo de Sirven creo. no se trata de un paseo por la Sierra de las Nieves de Málaga, no. Se trata de ir allí y eh, el ver que en cualquiera de, de los pueblos que hay, de momento hemos empezado por Málaga. Lleno de melillense. Es que no vamos a con ninguno más. Bueno, yo, yo creo me... que no tiene interés. <laughs> bueno. bueno, bueno, bueno. La, la, la fuente de los tiene su magia. ¿eh? Ah, ¿Sí? Sí. sí, sí, sí. Bueno, pues es curioso que tú, en, a cualquier pueblo que vaya hay melillenses... Pero es que eh, hay un caso. Puedo hacer spoiler el capítulo de la semana que viene. El de Nos vamos a Tolox y. Eh, preguntamos por Melillense. Nos dicen que la profesora, la que el pueblo de 2.500 habitantes que más cariño tienen es Melillense, una señora de 56 o 57 años eh, que vive junto a su madre, que tiene 96. Pues vamos a hacer la entrevista a esta señora y la madre, que eh, es ciega, escucha que estamos haciendo una entrevista a la hija y escucha la palabra melille... Tenías que ver a, a la madre. Eh, llorando llorando y, y hablando con un cariño absoluto a su tierra que, mmm, que la echaba muchísimo de la mal. La entrevistamos. Pues, ¿eh? Ese tipo de cosas, eh, yo pienso que al espectador melillense le gusta ver que en cualquier pueblo, hemos comenzado de, de, la, de la Sierra de la Nieve de Málaga, hay melillense y que lo que cuentan esos, esos ciudadanos melillenses es bonito. Yo pienso que es atractivo para el, el espectador, el telespectador melillense. Que aquello no es solo un viaje para conocer la cultura y los pueblos de Málaga. No, no, no. Se va para allá para, para escuchar y ver historias de muchos melillenses que siguen queriendo a Melilla estando allí. Y después de todos esos pueblos vendrán aquí a visitarnos porque ya lo han prometido. Eh, la producción es, es tremenda. Es terrible, eso parece muy fácil, pero producir esto para llegar a los sitios, esté todo organizado y demás y lo saber, no han fallado en ningún lado. No sabíamos los que íbamos a encontrar porque no conocíamos a nadie, pero ahora tengo que decirte: ya ha terminado todo, que se han portado con nosotros todo de maravilla. Hoy eh, me ha llamado Antonia, la, la de, de Casarabonela, concejal la concejala de Dios, dándome las gracias y lo fácil que la habéis hecho. Y dice: Mira que vienen. Can bueno, estábamos grabando en Holocausto cuando llegó un equipo de producción hol holandesa. Veinte cámaras, no sé cuántos, no sé cuántos redactores. Y nosotros, y nosotros, nosotros solos, nosotros, nosotros así. No. <risa> <risa> un equipo. El alcalde salió que nos atendió lo último, ¿sabes? Y ya habíamos recorrido el pueblo. El alcalde no quería que, no, que nos fuéramos del pueblo, se quería venir con nosotros, el de Alozaina, sí. que prometió: voy al pueblo, voy a Melilla, voy a Melilla. Que allí, por cierto, conocimos a un legionero que estaba en Ronda y la mujer que había estado viviendo, María, muchísimos años. Dios, recuerdo al barrio del Real, al barrio de la Victoria, yo qué sé. Y mira, en el último pueblo, uno de ellos, un que aparece, también me hace un poco de spoiler porque después se me olvida, no había gente de Melilla, digo, no encontramos no nadie de Melilla, pero yo había quedado en, y, y, y haber ido a Ardales. Porque ella había estado en Carratraca y, y prometí en su tiempo si iba a ir a Ardales. En ¿no? Ardales encontramos de repente que hay uno de los siete morabitos de toda España. En España solo hay siete morabitos. Y uno de ellos está en Ardales, en lo alto de la colina que ese día no hacía viento. ¿no? Y subimos un morabo como el que tenemos en Sidi sí. es aquí. ¿no? Y era una cosa muy curiosa el tema del, del morabo. Y hago yo la relación con Melilla, cercano al morabito, para aquí y para allá. Pero resulta. Que cuando ya nos vamos y ya nos despedimos, es cuando me llama el alcalde y me dice: Coño, que se me ha olvidado deciros que el primer alcalde de la democracia de Ardales era de Melilla. Era el señor Manuel Domínguez Oncín, del Partido Comunista Español. Y no me encontré ninguna foto, no tienen foto en el ayuntamiento, no he encontrado ninguna foto, pero el primer presidente sí, claro. de Ardales era de Melilla. Es, sí, todo esta, eh, el año 70, en el 79. caso de, de ti, José, eh, la capacidad de viajar, de producir, de encontrar con la gente, de eh, interactuar con facilidad te, te ha ayudado mucho tus viajes de tu juventud, que algunos conocemos. Tus viajes que... a Irán. Es que una cosa es viajar, ahora, bueno, ahora uh -huh. no, porque la cosa está un poco complicada con el COVID. Pero cuando me encuentro con un jovencito, o jovencita periodista, pues me voy a Irán, que siempre es un viaje un poco exótico, no es nada comparado cuando Oña viajaba a Irán. Años 80. Yo te lo resumo muy rápidamente. Años 80 me voy eh, un mes a, porque quería haber ido a Islandia, sí. a hacer de obras de Lorca, con el traje que después voy a utilizar de papaeña, que me hizo mi madre, poesías de Lorca, a Islandia, a Ralkavish. De repente me quedo en Londres, todo cambia para aquí y para allá, y termino eh, viajando durante dos años sin volver sí. a casa sí, sí. por todo el mundo. O sea, me voy por tierra, desde Londres, todo tierra, 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 eh, toda Europa, Grecia, eh, eh, Turquía, Irán, Pakistán, India, Nepal, Tíbet, eh, Tailandia, Singapur, Australia, en fin, dos años. O sea, eh, eso ya me dio una experiencia bastante grande. después, ¿verdad?, que me he tenido una gran experiencia de viajar, me he tirado casi, casi 15 años viajando con viajeros por toda Europa. ¿Sabes? desde el mundo, Y con, con, con la visión Tours, <coughs> y, y, y ya, me tira muchísimo. De todas las experiencias o anécdotas que me has contado, no sé si fue en Pakistán o en Nepal, que fuiste a llamar a altas horas de la madrugada al consulado. Eso fue, mira, eso fue eh, entrando, porque a nadie me había avisado que yo necesitaba visado para entrar a India, cuando ibas por tierra. Entonces, como iba, íbamos de guerra en guerra, ¿sabes? En Pakistán era americano en aquel momento, Afganistán se ocupaba por los rusos, y, eh, y en Cueta, y bueno, te, terminé la frontera pakistaní Lahore, con India, y al llegar a India me dicen que no puedo entrar, que no tengo visado. Y digo, como ¿Cómo? bueno, yo tengo que volver otra vez para atrás, yo no podía volver. Me mandaron a Islamabad, donde pillaron a, a Bin Laden. Cuando llegó a, Islam, a Islamabad, resulta que la embajada, el embajador no estaba, se había roto el pie, se había ido, no sé qué era Navidad del año 82, y que no estaba. Y ahí me tuvieron en Islamabad casi 20 días, que llegara el embajador, que no llegaba, yo yo cabreado, al final ya, ya me dieron el, el visado después de mucho tiempo. Eh. ya Llamé 20 días entre Islamabad y, lo, y el otro pueblo que hay al lado, donde pieron justamente tenía una, hay un sitio alquilado donde pieron a en en al lado justamente, frontera con Afganistán. Sito alucinante, tuve para llegar ahí arriba. Carretera, el tren, en una montaña, en desfiladero. Allá tienes una serie, ¿eh? historias de Oña. Impresionante. Sí, ahí entré por India, por Anistar, donde está el templo dorado ¿Eh? de los Sikhs. Por eso, por tierra, ¿eh? todo por tierra. Como deja hacerlo antiguamente. No, no, bueno. bueno, hemos visto Titanic, hemos visto eh, las, el, el taconeo, hemos visto cómo se han realizado eh, los viajes. No, perdón, eh, los casos de, del inspector, ahora los viajes. ...que estamos en ello precisamente... ...yo de hecho incluso creo que en esta fuente del bombillo... ...me da la sensación que si ustedes no han estado viendo... ...ni una cosa ni la otra... ...vamos a intentar hablar con producción... ...para que vuelvan a repetir lo de los eh, detectives... ...porque quizás incitemos a muchas personas... a ah, pues no lo he visto, o vi un poco de... ...o vi un capítulo suelto... ...con lo cual la verdad es que da para mucho... que tenéis preparado?... ...y no me vengáis uh -huh. a comprar negativo... ...es que no tal y cual, no sé qué, no sé, no sé cuándo... ...de momento estamos inmersos en lo de los viajes de Sirven ...que son, van a ser seis capítulos... ...los seis pueblos... ...hasta el momento se ha emitido el primero... ...que es uh -huh. Casa Rabonella, el siguiente va a ser Tolox... ...eh... Después, ¿Está bien en proceso de montaje? Sí, ah, vale. hay ya algunos... ...que siempre ¿Sí han venido hace una semana... Sí, sí. Ahí está. ...pero que de momento... ...hasta que no termine... Eh, ...la serie, que van a ser seis capítulos... ...en principio la cosa queda ahí... Eh, seguimos haciendo otras cosas... ...bueno, vamos a ver... ...lo nos asignan... Lo... ...espero que junto al compañero... Y si no puede, a ver qué tal. Lo pregunto al revés. Vamos a ver, tú, tú eres director y tú ya hemos visto muchos making-off de películas de directores muy famosos, muy importantes. Que incluso siendo muy famosos y muy importantes, cuando hablan de cómo se ha hecho una película, explican lo dificultoso que ha, ha, ha debido ser tal o cual película, que la idea era de, con 15 años de antigüedad, que ahora es cuando he podido hacerlo. Todos nos cuentan la misma historia. Y son gente que rara vez se les cierran las puertas. O sea que el tema de, la, de la, ah. llevar adelante un proyecto nunca es fácil, ni siquiera cuando tienes una base. Es más, si es fácil, queda hasta raro. Sí. sí, generalmente hay, hay problemas, hay preproductores, realizadores que pues, no lo veo bien, no lo tengo claro, a ver cómo consigo el presupuesto. Bien, está, ponemos todo esto a un, a un nivel bastante más íntimo, más modesto, pero también con menos medios. Pero no me diréis que no tenéis alguna idea. Venga, adelantarnos algo. Pues, eh, o, ¿Qué Malta? os gustaría? Malta. ¿Por ah. qué? Termina en la segunda temporada diciendo el inspector, hay alguien que se acerca al inspector que ya tiene acento andaluz, Malta. ha perdido el acento belga por un una caída que ha tenido en su pueblo. Y entonces llega uno de los personajes que, que había sido poseído por otro espíritu y se acerca al inspector y le propone, dice, tengo un nuevo caso para usted. El inspector lo oye lo hemos dejado y el inspector mira, la pan mira a la cámara y dice, Malta. Y ahí termina. Ah, él tiene algo escrito. ¿Vosotros sabéis que estamos hermanados con Malta? Eh, sí, es que es lo que estoy muy joven, escuchó muy joven. Pero yo, yo eh, José, vamos a, vamos a recordar, como veteranos, yo creo que fue con el alcalde no Go, Gonzalo Hernández. Yo no, yo no estaba aquí, yo no estaba en Meliando. Sí, tú, tú, tú estabas en Irán, perdido, sí, sí, sí. Yo no estaba aquí. Pero sí que tenemos mucha relación con Malta y la historia de incluir Malta en este último, como ocurrió en el, el anterior, que decía usted irá, terminaba con usted irá y comienza la segunda temporada, usted irá como terminó el anterior. ¿Sabe que todo es una continuación? Primero era el robo de los pendientes púnicos, uh -huh. este es el enigma del pergamino. Y el siguiente ter termina diciendo Malta. Y ahora no sabemos lo que va a pasar. El residente no lo sé, digo meliense allí. Pero eh, si ¿sí la... es posible que os encontréis con alguna pareja recién casados, porque por alguna razón, que no lo sé y no lo entiendo, en los últimos años, bastantes recién casados meliense aquí han pasado su luna de miel en Malta. En Malta. Pues, hombre, el... En Malta sí hay meliense, ya te lo digo yo. Vaya. Y por otro lado, aparte de esto, es la relación que personalmente, yo históricamente saco por este hermanamiento que hay con Malta en su momento y también por el tema de la fortaleza que hay renacentista en Malta, uh -huh. que es también de la época nuestra, solo un poquito anterior a ellos, como puede ser Ibiza, época de Fernando el Católico, eh, después Carlos V, Felipe II, ¿sabes? Ese tipo, y sobre todo el tema de, de fortaleza, hasta un compañero, un amigo, Pablo, eh, Pablo melibeo hace poquito que lo conocéis aquí en Melilla, hasta hace poco en Malta, me dice, José, te va a encantar, porque yo no conozco Malta. Dice, te va a encantar todas las ideas que, que estás proponiendo y demás. Es que... Mm, Recuerdo que eh, hace unos años nuestro, no amigo, más. nuestro amigo Juan, Juan Ibarra sí. eh, montó un especial sobre el modernismo de Melilla y el pueblo que enviaron a Suiza. Para proporcionar Melilla. Entonces, eh, lo primero que se sorprendieron en Suiza, lo de Suiza porque había una especie de gran reunión de alcaldes de ciudades modernistas. Lo primero que descubrieron es eso: descubrieron qué es lo que nos pasa a Melilla, uh -huh. como si el modernismo hubiera aparecido el año pasado. ¿no? Y descubrieron pues, un modernismo, además, activo. Y luego descubrieron el pueblo. Entonces, me comentaba el, el presidente del patronato de turismo, de, perdón, del pueblo en aqu de aquella época, que eh, había un análisis a nivel de Unión Europea sobre las ciudades antiguas que estaban vivas. Y entre ellas estaba Melilla, uh -huh. hablando del de modernismo por un lado y el pueblo Melilla la Vieja por uh -huh. el otro, que está vivo porque hay, hay gente viviendo, viviendo. Y, y Malta. Y en cierto modo se comparaban, se uh -huh. comparaban como puntos de referencia de lo que es reconstruir la parte antigua de una urbe. Uh -huh pero darle vida porque a veces sabéis que se reconstruye pero después solamente es para ver para turistas están vacíos de vida en el caso de Melilla no es así y el caso de Malta no es así y como os comentaba antes no pocos melillenses que han ido allí me han comentado hombre hay diferencias pero me recordaba mucho a Melilla Exactamente. sí 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 yo la relación te das cuenta que cuando algo el guión no tiene que ser fiel a la realidad histórica sabes que después pero históricamente, a mí a nivel personal, a nivel histórico, me gusta esa relación que tiene Malta con, con Melilla en cuanto al sistema de fortificación. Cucho, como director eh, has hecho ya muchos cortos, el taconeo fue una referencia, sobre todo por la capacidad y el coste de producción, lo difícil que fue, y luego, por fue, fue supuesto, el famoso corto, muy corto, de terror, de gran éxito. Eh, me, sí. me perdona. Me perdonas. Refieres. Que doy fe, y además lo digo con orgullo, que creo que fue de las primeras personas que lo vi. Sí. Fue una rueda de prensa en el, en el hotel Melilla Puerto. Sí, sí. Entonces me dije, ya lo he montado. Y me lo enseñó eh, por un teléfono. Es muy corto. Me dijo, no, es unos minutos nada más. Lo vi. Y le respondí con un silencio, que yo y, que creo que fue el mejor piropo. Y según lo iban pasando a personas que prometíamos todos, no lo muestres, no lo cuentes y no lo enseñes, todo el mundo se quedaba con el famoso uff, uff, sí. uff, ese uff de aquel corto tan terrible. Vale, vino después, porque esta entrevista que te hice fue hace tres años, vino después entonces Silvén. Ya partías con una experiencia, evidentemente, pero el Sirven ha sido otro punto de inflexión porque el taconeo fue un corto largo, un mediometraje, sí. un, un medio como dices tú, como me has enseñado. Pero Sirven ha sido una serie. Bueno, dos, eh, dos temporadas. Te cuento, es, hasta curro? entonces los cortometrajes yo lo hacía como, como hobby, como mi vía de escape. Uh -huh. Ahora con la serie eh, y las dos temporadas que estamos hablando de 31 capítulos <laughs> semanales, de media hora, tiene mucho curro detrás. Eh, eh, lo mismo que anteriormente los cortometrajes yo lo hacía en tiempo, en momento en que mm. como hobby ahora me ha consumido tanto tiempo el, los capítulos de Pepto Sirven que es que he estado prácticamente enfocado de lunes a domingo con esta serie y me ha servido mucho a la hora de enfocar lo que es la serie que tengo que tienen mucho trabajo detrás el haber tenido cierto bagaje de haber realizado cortometrajes ...porque a la hora de, de grabar, de montarle... ...como que venía entrenado... ...a la hora de, de llevar a cabo la, la serie... ...me ha venido bastante bien... ...el haber tenido cierto, cierto trabajo atrás hecho... ...y punto de inflexión yo, yo pienso que sí... ...yo pienso que sí porque... ...se trata... Es que, que, es que no es un corto, son 31 mediometrajes... ...hacerlo, rodarlo, <laughs> argumentarlo... ...además con una continuidad porque es una serie... ...no van claro, independientes... Claro, es, es una historia... Vamos a hablar de la, de la segunda temporada, son 16 capítulos, que desde el primero hasta el último te, te está contando una trama detectivesca, eh, pero que a mediación, o en cada parte del capítulo, además te está hablando de, pues, de ciertas referencias de la ciudad de Melilla. Entonces, contar en 16 capítulos una historia, pues tienes que hilar bastante, eh, pero que bueno, que no... Lo que ha dicho Antonio, que la primera temporada, si sí, a lo mejor como era el Conejillo de India, era lo primero que, que hacíamos, nos costó un pelín. Ya en la segunda temporada ya veníamos como entrenados de la primera, sabíamos más o menos qué ritmo darle, qué podría entrar un capítulo, qué dejar para el siguiente, o sea. ¿Qué tiempo da, o teníais o, o tardabais en rodar un capítulo? ¿O, o fluctuaba el tema? Pues es que bastante. Lo teníamos todo también <laughs> organizado que cuando salíamos a grabar, eh, no había tiempo, pero, pero más o menos... Es que ¿sabes qué pasa? Que como lo haces con gusto, no te importa un bledo el tiempo, ¿sabes? Además te diviertes también. Sí. Y bueno, ese sí. día que grabamos aquí, la esta de la iglesia, llovía, cántaro, lo no, que se que Lo pregunto por eso, porque sí. no siempre hace sol, aunque ya lo hace... Pero claro, a veces pues, un día de producción de repente se viene abajo sí. o lo, lo retrasa todo. De hecho, todo. nos pilló día de lluvia y yo soy a yo, como a lluvia me da igual, yo, yo grabo con lluvia. De hecho, en la escena del cementerio, el primer cementerio que llovía, que no quería grabar por el tema de la cámara, digo, es que está fabuloso claro para grabar. Es que grabar graba con y... lluvia la cámara pues, se puede ir al traste. Irene Flores, Irene Flores se Flores, me había olvidado. Irene <laughs> Pero sí. que el tiempo, eh, lo que es la grabación, cada capítulo, yo pienso que en un día y medio, dos días y medio, de grabación en la calle y ya de montaje, de postproducción, este tipo de, de programa sí que requería bastante más. A mí eh, el tema de los efectos, el envejecimiento de la imagen, los subtítulos, todo eso se me llevaba, lo que es el montaje, unos 3-4 días. ¿Por qué el capítulo? Sí. sí, señor. Sí, sí, unos sí. 3-4 días por capítulo, más dos de grabación en la calle... O sea, era o sea, una semana entera de curro. Tú date cuenta que no solo es la parte, la parte eh, digamos, de la historia que se cuenta, sino es que encima, en medio va la parte is, de, de, real, lo que estás contando de la ciudad, que va en color, va con, con documentado, con fotografías, con imágenes, con voz en off, que es doble trabajo, no es que solo sea... Es que hay, un, reúnen varias, varias técnicas, que no solo se trata de capítulos de 30 minutos de ficción, hay también... Eh, la clásica pregunta. A nuestra amiga Macarena, que es la de directora de, de programación, ¿se lo disteis los 15 o leísteis un, un paquete de, de capítulos y luego seguisteis rodando? Vamos de uno en uno. De uno, de uno en uno. ¿Qué <laughs> valor, por Dios? No, bueno, lo que pasa es que nosotros eh, teníamos en colchón casi siempre... Ah, bueno. Es que nunca... No. no, nunca, nunca falla ningún capítulo, ¿eh? Nosotros nunca, nunca, en los dos años o tres años que llevamos haciendo... Bueno, yo tampoco sí. falla ningún capítulo en, en mi vida en te Puede pasar cosas, te que por ese enfermo, uno de ellos, sí. Jamás. Pero nunca. Siempre ha estado el capítulo cuando tenía que estar. Y con porque aparte de hacer esto, de también semana. hacíamos otras cosas. Que claro. también venía aquí, colaboraba en Miento de Levante, hacía con no sé cuánto, hacía otro programa... O sea, que entre estas cosas no solo hacías esto, sino que... Ha habido veces también que... Lo decía antes, Oña, que... Si te apasiona el tema del montaje y crees en lo que está haciendo... Yo ha habido muchos sábados y muchos domingos que yo he adelantado los capítulos en mi casa porque... Eh, no me gusta perder tiempo. Si tengo que sacar un programa y tengo algo rondándome la cabeza, prefiero quitármelo de encima y encima estoy disfrutando porque tengo todo el material en el disco duro del ordenador y si puedo adelantarlo, sea sábado, domingo o festivo o Navidad, ha habido esos días que he preferido adelantar trabajo para que la serie no fallara en ningún, en ningún momento. Y ya te digo que eh, habrá habido mucho esfuerzo, pero estamos muy orgullosos porque. El producto final, pienso que, que ha gustado a la gente. A lo mejor, si tú eres el protagonista, porque este es el hombre técnico que está detrás de las cámaras. A ver, a ti te conocen ya desde hace años. De hecho, hay toda una generación plasmada mentalmente por Papa Iñé. Pero, en fin, te, te, te reconocen por la calle, te saludan por el tema del inspector Sirven. ¿Y con el pueblo de Malilla, el, Sí, lo que pasa es que, claro, eh, eh, Papa Eñe... Eh, eh, pesa mucho eh, todavía, pesa, ¿eh? mucho. pesa, pesa. No, no, y pesará <laughs> eternamente en Caray. esta ciudad. Y el inspector Silvén, claro que la gente me lo dice, sí, oye, oye, qué curioso esta serie y tal. Claro, lo que pasa es que el, el tema de Inspector Silvén eh, tienes que verlo entero. O sea, hay gente que sí. ve los capítulos sueltos. A mí me ha pasado. ¿Sabes? Ves capítulos sueltos y entonces, como si ves una serie y ves el capítulo en medio, pero no entiende qué es lo que hemos hablado, que igual es una sorpresa, no lo sé, ya depende de escucho, pero no voy a hablar de este asunto, por lo que pueda pasar. Pero, pero sí es verdad que tienes que verlo entero, del principio hasta el final, para entender todo el proceso. La gente lo ve, oye, qué guay esto, inspector Sirven, a ver si viene investigado. Ese tipo de cosas sí así que me dicen. Sí, sí, sí. Bueno, eh, ya acabando, escucho y saltando un título del, del inspector, que tienes ya preparado una segunda parte de Me Perdonas, Me Perdonas al regreso, alguna cosa así. <laughs> Ideas tengo. Para meternos más miedo. Ideas tengo, lo que pasa que me ha consumido tanto tiempo en lo profesional el tema de la serie, que lo que menos ganas tengo de cojo una cámara en los, mo en los momentos que. Hombre, yo no negocio. sé si la protagonista de Me Perdonas querrá salir, porque acabó bastante agotada, ¿eh? Podrías, sí, 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 esa, esa, esa protagonista, sí, la sí. más joven. Pero que... Podrías llamar, me perdonas, te, ¿cómo? te vas a enterar, papá. Te vas a enterar. <laughs> eh, que ideas siempre tengo, lo que ahora a lo mejor no tengo a lo mejor las suficientes ganas de, de afrontar una historia cuando, ya te digo, en lo profesional, mi día a día en el trabajo, estoy tan enfocado y tan inmerso en eso que lo que menos ganas tengo ahora, en un momento de relax, eh, volver a coger una cámara. Antes no, antes a lo mejor tenía cier, eh, cierto tiempo eh, y a lo mejor pues, aprovechaba los fines de semana o lo que sea para hacer cortometraje. Mm, en estos últimos dos años con el espectáculo y no solo con eso, también hemos hecho... Eh, asociaciones, sí, sí, claro, eh, mis recuerdos. recuerdos, o sea que es que no hemos parado. No, sí, por eso yo lo decía claro. al principio que hay muchos, hay no, muchas no. series paralelas, paralelas, al mismo no, no. tiempo, al mismo tiempo, al mismo tiempo. Sí, 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 sí. Y, cosas. y ya te digo que me falta el pelín ese de desconectar para pasar al modo hobby, que son los cortometrajes. Así que de momento no, no tengo nada. A ver, yo dejo aquí la idea antes de acabar, eh, en plan un poco el lobby de presión tipo fuente de bombillo yo creo que creo que tenéis yo tengo que un er... personaje para ti yo no sé ya 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 hasta Disney va a hacer un personaje más <laughs> cosa, mí. si hacemos no <laughs> <laughs> sabía pero estoy viendo si ha, si es que hiciéramos una tercera temporada que, que me da yuyu decirlo a mí también <laughs> me da mucho yuyu <risa> <laughs> No da mucho yuyu porque es trabajo y... De... pero si es que alguna vez hiciéramos una tercera temporada a ti te cogemos yo eh, ya no me estoy por mal, favor no. Préstate. Préstate. Antes, uh, como ha dicho Jesús, es un, un papel, bueno. aunque después se vaya ampliando tal, pues si sale un momento, bueno. después a lo mejor tienes que volver a ser ¿eh? Sí, no, sí, todo el mundo me lo dice. Malo, la, de nuestro de... amigo Diz siempre quiso cogerme un papel ¿Vale? muy determinado, que no voy a citarlo, pero siempre, siempre me quiso coger para ese papel. Y nos falta que nos le faltaba un poco de razón. No tenía que actuar yo mucho, la verdad. No, pero vamos, insisto, en la presión tipo Lobbit yo creo que tenéis que ir a Malta. No, con Bermuda no. no... Ya, para ir a Malta y acabar una cuarta temporada en Islandia y se cierra el ciclo Uy, de, cómo grande, allí Recaviz, de cómo empezó todo bueno el o Noruega que es tu segundo país bueno Noruega ahora <laughs> eh, hoy, hoy he estado bueno no te voy a contar bueno el caso, oye, que muchísimas gracias a Fuente del Bombillo por acordarte de nosotros. Sí. Haciendo cuenta de acordarse de Radio Televisión Merilla, no. acordarse de todos los compañeros, de toda la gente que hacen programas como el tuyo, como uno y otro y otro y otro, que hacemos que la producción y la televisión salga adelante y que sin el conjunto de todos, pues esto no funcionaría. Y gracias al pueblo, a la gente que nos ve, que son a lo que vamos dirigidos a ellos. Y si encima nos divertimos haciendo lo que hacemos. Y a la gente le gusta, pues bienvenido sea. Así que gracias por acordarte de, 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 de tu propio, de tu propia casa. Sí, de vez en cuando creo Muchas que la visión medía necesita un poquito de eh, autoalegría o publicidad Cucho, José, José Cucho, nada, gracias por esta serie que ha sido tan interesante que me la encontré casi sin esperar, que me vuelva a encontrar de nuevo la del pueblo que me ha encantado y me está encantando Muy bien. y va a encantar. Realmente navegamos con vosotros por esos pueblos y venga, vamos a decirlo, nos vemos en Malta. Hombre, ¿no? venga, venga. Malta. Y a ver qué pasa. Ya, y, ya, y ya nos explicarás qué pasa allí. Sin ninguna pretensión ni nada. Está hecho todo con mucha humildad. Malta. Pero el asesino está en Malta, ¿no? Eh, no sé. No, te... lo sabemos? <laughs> no, sabemos. no sabemos. No sabemos. No sabemos lo que la ha propuesto. Es que no se sabe todavía. Bueno, vale, vale. Muy, sí, muy bien como la serie de Estado Sudamericana que va escribiendo el sí, guión. Sí, según, según van Al apareciendo miro, los personajes. Miro, Mira, miro. Bueno, pues nada, ha sido un placer esta noche estar con vosotros. La verdad ah, que hemos sí. un poquito la, la línea del programa que no lo, era necesario y nos lo merecíamos todos. Y nosotros lo despedimos, nos despedimos perdón de la fuente de Lombillo, como siempre, intentamos traer siempre unas temáticas diferentes, a veces muy diferentes, como lo fue la, de la semana pasada comparada con esta. Y dentro de una semana o dos, porque a veces se nos cruzan otros programas por aquí, por en medio, los martes, más historias, más noticias, más sorpresas. Hasta la semana que viene.